Por amenazas, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Fe presentó su renuncia. Dos hombres la abordaron y la mandaron a callar, o si no, podría correr la misma suerte de su compañero asesinado. Mire, esta decisión la tomé en base a las amenazas que recibí directamente de Gamines. Pues yo no sé si son colombianos o son venezolanos, pero es que la pinta que ellos tienen, hasta ahorita yo de 22 años que tengo de estar como comunal, de los 34 que tenemos de fundar este barrio, no había tratado con esa clase de Gamines. Y sé que son venezolanos porque me dijeron que no me pusiera a hablar, que miraba bien qué era lo que estaba diciendo. Entonces yo le dije, pero yo estoy diciendo lo que es, yo estoy diciendo lo que yo sé y lo que yo tengo que denunciar. ¿Es que usted se cree inmortal? La líder comunal denunció que la otra persona llegó a buscar los mercados que está entregando el gobierno. Y entonces el otro llegó a preguntarme por los mercados. Entonces yo le dije que no tenía nada que ver con eso porque nosotros no teníamos acceso a la entrega de esos mercados. Pero está hablando demasiado. O sea, ¿usted quiere que le pase lo mismo que le pasó al otro? Bueno, yo me quedé suspensa, yo la verdad no dije nada. Pero entonces vinieron unos vecinos de acá del barrio que me estiman, que saben cuál ha sido mi labor durante todo este tiempo. Debe ser que ellos escucharon algo porque ¿por qué se madrugaron a decirme, vecina, retírese de esa junta? Me preocuparon más todavía. Según Yamile Rojas, ella se siente satisfecha con 22 años de trabajo comunal y que se cumplió los compromisos al barrio. Ya yo le cumplí a la gente, yo me siento satisfecha porque yo estoy segura que no he hecho nada malo como presidenta de una acción comunal. Como líder comunitaria estoy satisfecha, pero me duele el corazón de ver que a nosotros no se nos brinde ninguna clase de seguridad, porque es que no soy yo solamente la amenazada, somos muchos, y tengo de por medio la cabeza de mi compañero, el tesorero de mi junta, y entonces resulta y sucede que eso va a quedar impune, no hay nadie que diga nada. Mire, amigo, esto tiene que haber alguien que haga justicia. Yo mandé el sábado un comunicado para la defensa, para el Ministerio de Defensa, porque acuérdense que yo el 30 de enero que ellos estuvieron acá, yo fui allá a la base militar y puse una denuncia de la situación crítica que vivimos aquí de seguridad aquí en el departamento, en el municipio. Y ellos ese oficio lo mandaron fue allá a la policía y nosotros no hemos recibido protección de ninguna clase. Mira dónde nos llegó la desgracia. Esta es la segunda líder comunal amenazada en menos de 24 horas en el municipio de Arauca.